Qué gusto el poder saludarles, mis queridos amigos. Es un placer siempre estar con ustedes. Agradecerles siempre el poder ser eh, siempre muy sigilosos en su puntualidad. Eso es una habilidad de, indudablemente, que nos hace ver muy bien como personas, como profesionales. Y por supuesto, nos nos permite en determinado momento transportarnos sobre lo que deberíamos entender, precisar de aquellos elementos que deberían ser parte de nuestro ADN. Indudablemente el proceso de habilidades interpersonales es un proceso ciertamente de desarrollo personal, pero también de desarrollo exponencial. Significa que hay que colocar la mayor variable posible, el mayor esfuerzo, la mayor tendencia y la mayor creatividad dentro de esas eh, áreas, ¿verdad? Agradezco esa puntualidad porque habla muy bien de lo que usted en determinado momento eh, busca. El crear nuevos hábitos deben ser parte de esas habilidades interpersonales. Los hábitos permiten establecer un vínculo directo sobre la eficacia. Ojo con esto, podemos llegar a la meta, pero no a veces utilizando los recursos adecuados. Las habilidades interpersonales nos permiten eso, nos permiten gestionar, establecer, pero también la administración del recurso que nos dan. No solo es importante llegar a la meta, también es importante cómo llegamos, qué recursos gastamos. Y cuando convivimos con la efectividad y eficiencia, entonces podemos hablar de eficacia. Así que agradezco la presencia de ustedes. Veo ya conectados a, a César, a Edwin, a Marcela, a Águeda. Así que bienvenidos. Es un honor el poder estar acá y en honor a la puntualidad, ¿verdad? Son exactamente ya las, eh, las horas establecidas para poder hablar un poco, recordarles que el objetivo del curso es poder mejorar esas habilidades sociales, ¿verdad? Eh, sobre ciertas áreas hemos estado viendo inteligencia emocional, veremos empoderamiento y por supuesto también veremos un poco sobre esa eh, posición de reactividad de la negociación y el manejo de los conflictos. Las relaciones interpersonales se vuelven cruciales y se vuelven eh, incidentes, ¿verdad?, para poder manejar nuestras vidas. Vimos eh, durante esta semana, hemos estado viendo en estas sesiones lo que es inteligencia emocional y nos hemos un poco eh, colocado estratégicamente para poder entenderlo, para poderlo precisar. No podemos establecer estrategias si no hay en conocimiento. No hay, no hay posibilidad. Entonces, vimos un poco la conceptualización, vimos fundamento, cómo aceptar las dificultades, el mayor problema que podemos tener somos nosotros, la inteligencia emocional, cómo es que manejamos en determinado momento la pericia de las emociones, el zip up, ¿verdad?, directamente, el gestar las emociones, eh, el construir, ¿verdad?, y estuvimos el día de ayer, hablando directamente del diagnóstico de, de lo que es la inteligencia emocional. Déjenme entonces el poder compartir con ustedes un poco sobre lo que son las inteligencias eh, emocionales vistas desde los diagnósticos. Ayer hablábamos de esa pertinencia de la detección de variables internas y externas y tocamos que primera, los primeros elementos de las variables internas es detectar a través de esas emociones que pueden ser y que son sumamente dañinas, que son perjudiciales indudablemente eh, para nuestro ser, para internamente, visualmente nuestra productividad. Algunos de los problemas que muchas veces hemos identificado sobre nuestras relaciones, sobre nuestra productividad, sobre nuestra atención, sobre nuestra capacidad de análisis. Es probablemente porque no hemos dosificado estas emociones. Ayer hablábamos de estas cinco emociones determinantes y si ustedes pueden ver en su pantalla. Hablamos de esas emociones que de repente pueden derrumbar completamente todo nuestro ser, no solo en nuestra salud, sino también en el equilibrio emocional que podemos. Es por eso que es fácil que ante una palabra se desquebraje completamente todo nuestro ser. Es probable que ante una murmuración se desquebraje nuestro ser, porque están presentes esas emociones sin dominio alguno, sin control alguno. Y ayer hablamos de una de las técnicas para el manejo de las emociones. Y era alguna técnica muy sencilla. Ahora veremos estrategia, pero miramos una técnica tan sencilla y la, y, la, y la mencionábamos por el hecho de que la pasamos por alto y esta es el ejercicio. El ejercicio físico permite que nuestro cuerpo en determinado momento pueda tocar a la puerta de la salud mental. Aunque usted no lo crea, la salud mental se vuelve crucial, se vuelve eh, en un ambiente eh, ciertamente eh, enérgico, ¿verdad? Un, una variable sustancial sobre lo que nosotros deberíamos tener. Y el ejercicio sistemático. El día de ayer casi no profundizamos, pero déjeme un poco profundizar sobre cada una de las cosas que deberíamos entender, cada una de las cosas que deberíamos precisar. Cuando hablamos del ejercicio, estamos hablando de un proceso sistemático. ¿Qué es un proceso sistemático? Paso a paso. Paso a paso. Paso a paso. Eh, la parte de esa técnica del manejo de emociones como parte de, del ejercicio debe ir paso a paso. Debo de permitirme establecer ese marco sistemático de paso a paso, paso a paso, paso a paso, paso, a paso dosificar los tiempos, ¿verdad? 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 y llegar a la hora diaria. No comenzar quizás en este caso pero dosificarlos, hacerlo sistemáticamente, tres veces a la semana, no, todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, su vida cambiará con el ejercicio, usted me diría, pero eso es, una... es comprobable, su organismo funciona y cuando funciona correctamente, completamente la, el traspaso de, de sangre por todos nuestros órganos, nuestra mente se vuelve mucho más ágil. Y no permite que en determinado momento aspectos tan básicos puedan afectarle. Se vuelve mucho más resistente a problemáticas que de repente antes usted la, visualiza, la visualizaba como un obstáculo gigante. Ahora ya no. Y usted dice, ¿cómo he progresado? No, lo que pasa es que ha dosificado. Su cuerpo se ha dosificado. Y la técnica para el manejo de las emociones comienza por algo tan sencillo como lo es el ejercicio físico. Pero ojo, el ejercicio físico sistemático y sistémico. ¿Qué es esto? No quitar ninguno de los elementos que yo voy a colocar en el ejercicio. Cardio, indudablemente tiempo, ritmo, indudablemente eh, periodicidad establecida, es un hábito. Los hábitos se necesitan eh, ser constantes en tiempo. Algunos hablan de cinco semanas, algunos hablan de dos meses, algún, independientemente de cuál es, si usted quiere salir de ese claustro, quiere salir de esa situación en la cual está pasando, donde no, en este caso, encuentra tranquilidad. La, los niveles de ansiedad sobrepasan, los niveles de depresión están llegando casi a la cúspide donde su organismo se atrofia. Los niveles, en este caso, de ataque sobre glucosa y todo, es que eso le permite a usted estar en pie. Déjeme decirle que hay una realidad. A las empresas no les servimos enfermos. O sea, disculpe, esta realidad puede ser chocante, pero es muy cierta. ¿Tenemos derecho a enfermarnos? Sí. Pero cuando usted deteriora su cuerpo, es menos productivo. Por eso es tan importante el manejo de nuestras emociones. Porque si hay un manejo de la inteligencia emocional, si hay un manejo de la dosificación, su cuerpo va a padecer menos enfermedades. Su cuerpo va a padecer menos escalera de inferencias. Ah, es que puede pasar esto, 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 esto. Eso es una escalera de inferencias. Entonces, la técnica para el manejo de emociones tiene que pasar por algo básico por algo eh, ciertamente ineludible como es el ejercicio físico. Entonces, la meta debería ser, en un lapso no mayor de un mes, tener, en este caso, todos los días, una hora disponible. Comenzar con poco, sí, quizás, pero comenzarlo sistemáticamente. Y, por supuesto, eh, la segunda técnica que daremos, estas técnicas son elementos básicos. Ya más adelante, en unos segunditos, vamos a ver estrategias. Pero estas son técnicas. Y cuando nos referimos a técnicas que son operativas, son básicas. Son básicas, pero si usted no pone lo básico, no podrá poner lo fundamental. Tiene que colocar lo básico para poder trascender a lo fundamental. Cuando posee lo fundamental, entonces puede avanzar. Quiere decir que si solo ocupo lo básico, lo básico le mantiene, no avanza. Lo básico le mantiene, no avanza. Cuando avanza es cuando ya desarrolla estrategias. Los diagnósticos de inteligencia emocional pasan por la detección de las variables internas, es decir, aquellas en donde yo tengo control. Y la primera variable interna es la detección de las emociones. Y hay cinco emociones que son muy perjudiciales cuando se descontrolan completamente en nuestro proceso. La técnica básica. Yo oiga bien, técnica básica. Ah, es que estoy adelantando. No, es lo básico. Y cuando me refiero a lo básico, es que no va a adelantar, se va a eh, comenzar a preparar para poder competir. Es que yo necesito un nuevo empleo. Sí, pero no tiene lo básico. Lo básico es lo elemental. Lo básico es aquello que me permite competir, no ganar. Me permite competir, no ganar. Escuche muy bien. Las empresas necesitan que usted tenga los elementos básicos, conocimientos básicos. Usted ve los perfiles. Cuando examinamos a las personas... Cuando les hacemos las entrevistas, cuando de repente está frente a mí un candidato para gerencia de ventas, le digo: Lo básico es que usted conozca cinco estrategias sobre cómo vender a segmentos especializados, indudablemente. Pero lo básico para poder competir, no para ganar. Para poder competir, no para ganar. Entonces, eh, el ejercicio es lo básico. La segunda técnica es la técnica de la palabra positiva. Y pareciera ser algo eh, que de repente sería lógico, y ciertamente lo es. Sus palabras tienen poder sobre sus pensamientos, sobre su corazón y sobre su ser. ¿Y ¿Cómo es esto de la palabra mágica? Y para los que están en este caso conectándose, qué gusto el saludarles, qué gusto el poder tenerles por acá, ¿verdad? Hemos comenzado puntualmente para poder respetar y que te tengamos exactamente la hora apartada para esto. Vamos a pasar lista, ¿verdad? A, en la parte penúltima de la clase, ya cuando estemos dando las campanadas de poder terminar, ¿verdad? Vamos a pasar lista. Por eso es importante que no se desconecte. Por eso es importante que no eh, deje de poder visualizar. Si usted no tiene lo básico, este es el momento. Las palabras positivas son elementos básicos para nuestros pensamientos, para nuestro corazón y para nuestra persona. ¿Qué es una palabra positiva? Es lo que usted pronuncia. Yo no puedo hacerlo. La palabra tiene poder. Es que no lo va a poder hacer. Es que yo siempre eh, lloro. La palabra tiene poder. Y es por eso que se llama técnica de la palabra positiva. Es una técnica básica. Es que siempre cuando a mí se ríen, cuando se ríen de mí, siempre me pongo a llorar. La palabra tiene poder sobre ustedes. Es que yo siempre voy a estar rodeada de gente negativa. Las palabras tienen poder. Eso es lo que usted está alimentando. Su alimentación en su mente, en su corazón, en su ser, es lo que usted dosifica y lo que usted dice. La técnica de la palabra positiva y nunca la negativa es lo que alimenta su subconsciente, es lo que alimenta sus pensamientos es lo que alimenta su corazón el corazón expresa en determinado momento las esperanzas expresa en este caso la irradiación de todo aquello que usted necesita y no estoy hablando de un de una parte eh, no, eh, de la gnosis completa no 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 estoy hablando de algo básico algo que Dios lo dejó así es decir cuando usted escucha sus palabras es decir lo que usted pronuncia tiene poder. Siempre seré un operativo. Nunca podré tener una jefatura. Usted lo dice, así será. La técnica de la palabra positiva es un elemento básico. Es que usted tiene que creerse que puede alcanzar algo. Si no, no lo va a hacer. Le repito, es que usted debe de creerlo, que puede alcanzar algo básico para poder llegar. Si no lo cree, si no lo pronuncia, si no lo establece, entonces no va a poder. Y no estoy hablando de algo tan, tan eh, cognitivo de repetición. No, señor. Lo, el tipo de lenguaje que usted utiliza dice mucho sobre qué dirección usted va. Esta técnica de la palabra positiva es muchas veces las de, la detonantes que usted tiene. Es que la detonante que usted tiene es que no ha avanzado porque no tiene lo básico. ¿Por qué no avanza mucho más allá? Porque no tiene agua. La palabra positiva es agua en nuestra vida. Cuando usted pronuncia y dice algo, es básico. Usted dice, jamás voy a bajar estas 25 libras. Ya lo dijo jamás. Sus palabras tienen poder. Sus palabras, por eso se llama técnica de la palabra positiva. Es una técnica, es elemental. Usted escucha a alguien, hay que ser positivo, pero más que positivo hay que ejercerlo. Yo veo una dificultad, no voy a negar la realidad, pero voy a observar una oportunidad. Nuevamente, no voy a negar la realidad, voy a observar una oportunidad. Esta es muy buena para colocar en su Twitter o en su historia. No voy a negar la realidad. Pero voy a ver una oportunidad. Es que yo no estoy negando que hay una realidad frente a nosotros, pero tampoco puedo negar que hay una oportunidad diseñada para usted y para mí. Lo que diga, eso será. El poder de la palabra es algo básico, ¿verdad? El subconsciente, si usted empieza a decir que se siente enfermo, estará enfermo. Es lo psicosomático. Enfermedades que se la cree usted. El que está a la par le dice, me empieza a doler el estómago y a usted no le dolía. Y empieza a decir, me empieza a doler el estómago. Me empieza a doler el estómago. Me empieza a doler el estómago. Y empieza a repetir, empieza a repetir. Y usted de repente, usted ya siente que le duele. Es que la técnica de la palabra positiva es lo básico. No me venga a decir que quiere ver mucho más allá si no ha practicado lo básico. Es que antes de leer vemos las vocales. Es que antes de sumar, conocemos los números. Lo básico es lo que me hace trascender. Si, no si no ejerzo una fuerza en mi, en mi organismo como el ejercicio, no voy a caminar. Es probable que mis estados de ánimo se deban, ese cansancio excesivo que usted o yo podamos tener, es por la ausencia del ejercicio. Esos dolores de cabeza que usted tiene y usted no ha visto que sus emociones se ven, en este caso, vaciadas. Un día está súper sensible, otro día está muy árido, hoy de repente se vuelve brusco o brusca, o de repente golpea con su palo. Exactamente. No hay ejercicio. Algo básico. Algo básico. Es que yo no, no vengo a decirle al a descubrir el agua tibia. Ese elemento básico. Ese es el elemento básico. Si no usted deja el sedentarismo, va a tener problemas de salud. Va a tener problemas de salud. La segunda técnica, si usted no cambia sus palabras de lo que dice de usted mismo, no va a avanzar, no va a competir. Y le voy a decir algo más grave, va a perder su empleo. Porque la pérdida de las oportunidades comienza con el mal manejo de la inteligencia emocional. La pérdida de las oportunidades comienza con el mal manejo de la inteligencia emocional. Está muy buena para Twitter. La pérdida de las oportunidades comienza con el mal manejo de la inteligencia emocional. Y eso en determinado momento, colegas, amigos, amigas nos hace abrir mucho más la percepción, la observación, todo aquello que sea necesario. ¿Por qué de repente no podemos avanzar? Porque sus palabras ya las dirigió sobre el fracaso. Nunca más conoceré a alguien, ya lo dijo. Sus palabras son la línea sobre las cuales marcha. Por eso habla la técnica de la palabra positiva. Y no es una cosa que en este caso sea irreal, sino el poder de lo que tiene usted. De esta yo me levanto. De este proceso yo lo puedo dominar. De esta situación yo salgo. No saldré mal de esta evaluación. La oportunidad que se me abre en empresa la sabré aprovechar es que cuando manejamos ese, ese dinamismo de lo que decimos hemos comenzado con técnicas básicas no es que va a lograr las cosas es que ya tiene lo básico está preparándose para competir yo no le voy a negar y ni le voy a mentir ah con esto le... no 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 señor son elementos básicos no hace ejercicio su espalda sufre no hace ejercicio, su digestión sufre. Datos alarmantes de personas entre los 20 y los 27 años que tienen en este caso eh, un problema de digestión. Y de repente, aun cuando coman cualquier cosa, tiene un problema de digestión. Y los la, y la, y problemas de digestión no les permiten concentrarse. Si, si de repente la digestión no está normalizada usted me dice pero quiere hablar con no estoy hablando de ejercicio los, es, los niveles de ejercicio permiten que su organismo se dosifique se dosifique liberar en este caso toxinas se, se dosifique en poder visualizar y poder expandir el músculo se dosifique en que sus neuronas en este caso puedan entrar en mayor aceleridad y por supuesto, sobre aquellos eh, índices de lo que necesitamos de concentración. Por eso de repente no le gusta que le coloquen algo para aprenderse de memoria. Es que estoy cansado, es que quizás es por porque por tanto estrés. No, 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 no le llame el estrés. Llámele en este caso, es que no está ya, eh, usando las técnicas básicas. Las técnicas básicas en este caso son ejercicio. La técnica básica segunda es la palabra positiva. Lo que usted diga, eso será. Soy malo para las matemáticas, usted ya lo dijo. Soy malo para negociar, ya lo dijo. Soy malo para tener amigos, ya lo dijo. Sus palabras tienen poder sobre lo que hace. Lo que usted le está diciendo a su organismo es que tú no lo puedes hacer. Tú no lo puedes hacer. Y la mente es poderosa, se lo cree. Aunque usted tenga las competencias, aunque usted tenga realmente todo aquello necesario, la mente es poderosa. Dos técnicas determinantes, ejercicio y por supuesto la técnica de la palabra positiva. La técnica de la palabra positiva nos permite avanzar, nos permite competir, nos permite dar el primer paso, pero no trascender. Le repito, la trascendencia no se logra con ejercicio y no se logra con palabras positivas únicamente, se logra estabilizar se logra estabilizar. Es que usted necesita ser estabilizado. Y entonces cómo logro los siguientes elementos? Veamos algunos elementos que son son importantes. Son importantes porque de repente se vuelven cruciales. No solo para la búsqueda de los mismos, sino para cada una de las cosas que de repente necesitamos. Y cuando podemos efectuar esa, esa particularidad de poder competir, de poder establecer, entonces vamos a entender que cada una de las cosas que ahora vemos es que podemos trascender claramente sobre estrategias de manejo de emociones. Y ahora sí, la estrategia de manejo de emociones son algunas que usted puede poner en práctica. Déjeme compartirle en esta porción de, nuestra, de nuestro curso cuáles son aquellas estrategias de manejo de emociones. Y vamos a subir un peldaño. No quiere decir que vamos a alcanzar por completo todo aquello. Vamos a subir, ya tenemos lo básico, ahora vamos a lo fundamental. Con lo básico estabilizo y me pongo en este caso en niveles mínimos para competir con las estrategias me pongo en niveles normales para competir. No niveles óptimos, normales. Por ejemplo, el manejo de las emociones de forma física. Lo hablamos directamente cuando usted hace esto no no únicamente para un momento, sino como un hábito. El manejo de las emociones es una estrategia lo hace como parte de un hábito. entonces su cerebro, sus pensamientos ya lo accionan de una manera increíble y cuando falta, le se lo pide su cuerpo. se lo pide su cuerpo. el manejo de las emociones de forma física es hacer ejercicio. hacer ejercicio haga de un hábito eso, un hábito permanente, un hábito permanente, un hábito permanente. es que le va a permitir, en este caso, mantenerse a niveles normales. Ah, quiere decir que con esto puedo. No, no, no. Niveles normales. Aquí Aquello era lo básico. Aquello es el primer paso, el segundo paso. Esto es cuando ya se forma como un hábito. Pero es, es esto mismo lo que. No, allá es lo básico. Lo empieza a hacer. Esto es cuando ya empieza a formarse un hábito. ¿Qué es un hábito? Algo que forma parte de nuestra vida. Es algo que yo hago siempre. Algo que está inherente. Por eso usted está ahora acá en este curso, porque quiere habilidades interpersonales, porque quiere desarrollar competencias de cómo hacerle frente a esas emociones que no puede entender muchas veces. Tiene que comenzar con hábitos en la estrategia de emociones de forma física a través del training, a través de un entrenamiento físico de hábitos. En este caso, le va a permitir, en este caso, ponerse a niveles normales. Pero son niveles normales, niveles normales. Son niveles normales sobre lo que de realmente debemos entender. Y ojo con esto, ojo con esto, porque al final de todo esto, tenemos que entender que estas, estos elementos son estrategias que me van a poner en términos normales, no óptimos. No me malentiendan, no son niveles óptimos, son niveles en los cuales yo puedo, en este caso, no estar, en este caso, estancado. Yo le pregunto a usted, ¿cómo está usted? ¿Está en lo básico? ¿Está tratando de llegar a lo normal? Esto es lo normal. Comenzamos viendo. Pregunto, ¿cómo está usted? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted? Es una, una gran pregunta. Mm, me gustaría que usted empezara en este momento que veremos estos elementos, que usted me permita vis, visualizarlos de manera tal que usted pueda trascender. Y que usted pueda conocer, que usted pueda percibir, que usted pueda generar en usted un diagnóstico. ¿Está en lo básico o está caminando lo óptimo? El primer elemento estratégico, la primera estrategia de manejo de emociones es las emociones de forma física. Ese manejo le, me va a permitir poder estar en el término normal. Pero cuando forme parte de un hábito, cuando forme parte de un hábito, los hábitos en determinado momento necesitan tiempo para desarrollarse. Yo no quiero casarme con días, fechas, sino quiero casarme con la identidad que usted logra cuando forma parte, cuando ya no lo puede dejar. Cuando la técnica se vuelve estrategia. Es que la técnica es cuando comienzo, pero la estrategia es cuando es parte. Y por eso la técnica se convierte en estrategia. ¿Sí? Y luego la estrategia hace la parte operativa. La segunda la veríamos siempre. Es que ya no únicamente utilizo palabras para hablarme a mí sino que utilizo palabras para conducirme frente a otros. Yo creo que esto no se va a poder. Creo firmemente que tenemos una oportunidad. Usted no ha dicho que, que tiene la capacidad. No, usted ha dicho que tiene una oportunidad. Y esas oportunidades en determinado momento se vuelven cruciales. Las empresas no quieren gente que sea negativa. Puede perder su, usted su empleo. Cuando yo trabajo con mi gente, le digo, no necesito su aspecto negativo, necesito su pronunciamiento positivo. Es que estas personas son muy difíciles, todos sabemos que son difíciles. Yo no necesito saber eso. Las empresas no necesitamos, los que somos empresas no necesitamos que nos digan que aquello es difícil. Lo sabemos, lo conocemos, lo entendemos. Es que necesitamos en determinado momento personas que vean una oportunidad, y esas solo se pueden ver cuando manejamos como estrategia las palabras positivas. Ya no solo internamente, allá comenzamos con la técnica, lo dosifico en mi mente, en mi corazón, en mi cuerpo, lo dosifico, sí, pero acá es cuando ya forma parte de mis hábitos. Es que está difícil alcanzar, no. Es una oportunidad que tenemos y manejamos palabras como oportunidad. No existe. Es la imposibilidad. Me encanta cuando escucho hablar gente así. ¿Y usted cree que se puede hacer? Claro que sí. Nosotros podemos desarrollar lo que usted nos pide. Cuando voy a una empresa y le digo, ¿será que es posible que ustedes pudieran reunir estos requisitos? Nosotros podemos sobrepasar esos requisitos. Me encanta. Porque las personas han entendido que el ADN de lo positivo debe ser parte no solo internamente, sino externo. Es cuando usted empieza a contagiar al otro. Es que es difícil. No, no esté en la parte de gente negativa porque eso se pasa. Las estrategias de, de lo positivo debe usted irradiar, no que la gente le irradie lo negativo. Esa es una problemática grande que tiene el salvadoreño. Se escoge a la peor gente para estar a su lado. No escoja a la peor gente, escoja a la mejor gente. No se meta de redentor porque va a salir crucificado. La estrategia de la palabra positiva debe ser parte de su ADN, debe ser parte de su estrategia directa. Y eso no solo para usted, sino para los demás. Ve a quien le rodea y va a entender qué es la siguiente. ¿Qué es lo que pasa? Pero antes de irme a la siguiente, quiero terminar con nosotros dos puntos de la palabra positiva. La palabra positiva en comenzamos con una técnica proyectiva hacia mí, pero ahora es la proyección hacia los otros. Para esto hay que buscar vocabulario y creer que en ese vocabulario, creer en las palabras de oportunidad creer en las afirmaciones que hago es que una persona si una afirmación positiva es una una persona que en este caso va a fracasar las afirmaciones positivas me hacen trascender hacen que los sueños se vuelvan realidad hacen que aquellas cosas no se den por vencido hacen que haya una esperanza es que sí se puede no podemos darnos por vencido me encanta cuando escucho eso no se preocupe, no nos daremos por vencido. Encontraremos la medida de cómo poder contener esta situación. Me encanta, porque es una estrategia de palabra positiva y esa gente va a triunfar. Esa gente va a encontrar la solución. Esa gente no va a trascender a otro nivel, sino a un nivel supra. A un nivel donde las cosas ya no ocurren por casualidad. Ay, gracias a esto ocurrió. No, no, no. Ocurren porque todo esfuerzo trae. En este caso, un premio toda la labor trae en este caso un resultado. La estrategia de la palabra positiva, mis queridos colegas y amigos, se vuelven cruciales, pero como parte del ADN que debemos de tener, como parte de esa estructura que debemos gozar, como parte de esa gestión que debemos hacer es que cuando a usted le dicen no puedes, tú ese es un nivel superior, tú no entiendes de eso, es cuando más retado debería estar usted. No cuando, ah, sí tiene razón, no, 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 yo no, yo para eso no, no, no. Es cuando usted debería dejar su nivel de confort y decir, quizás si me da la posibilidad de emprender esta actividad, si quizás si me da la oportunidad de conocer a los clientes, es probable que todo cambie. Me encanta esa gente. Esa gente conoce el manejo de las emociones, sabe que la palabra tiene poder, sabe que lo que digo influye acá y acá, sabe que la estrategia de la palabra positiva no es únicamente un cuento de viejita, no solamente es un cuento en este caso que, se, que está albergado en una esperanza sin razón, no, no, no. Es cuando tenemos gente soñadora, es cuando tenemos gente positiva, es cuando tenemos gente que realmente llega a niveles. Miraba yo a un profesor que tuve en la universidad, siempre me habló de la asignatura, pero qué triste es cuando yo lo encuentro ahora en el mismo lugar, dando las mismas cosas, viéndolo un día en la parada de buses a la misma hora que cuando yo era un estudiante. No tiene la palabra positiva. Es que no es, se trata de cosas, ¿no? no, no se trata de cosas. Pero veo en este caso su forma de ver, su forma de parar, desde la manera que usted está ubicado, me dice mucho que la palabra positiva no está en usted. Desde el tipo de ropa que se ha colocado, me dice mucho que usted no sufrió ese proceso de buscar lo mejor para usted, no para otra gente. Es que desde el momento que veo que no ha habido evolución en nuestra vida, significa que de repente la palabra positiva no está ahí. ¿Pudo mantenerse a flote? Le mandaron en este caso los salvavidas y ha estado ahí, ¿verdad? Y no se ha hundido, sí, pero no ha trascendido. Dieciocho años en el mismo lugar. Increíble. Increíble. ¿Y usted? ¿Cuánto más pasará? No quiere decir que esté malo estar diez, quince, veinte años en una empresa, pero ¿cómo usted sube? Ah, está ahí. Quizás en el mismo empleo, pero su lenguaje positivo, su estrategia de palabras positivas le ha hecho ascender en el mismo. Le han ido. Le, cuando usted quiso eh, buscar otra oportunidad, no se vaya, no se vaya, Rosita, no se vaya, Juanita. Le vamos a ofrecer un mejor salario. Y usted ha ido creciendo, ¿verdad? Porque se ha ido desarrollando. Un día iba una financiera eh, que capacitó a uno de los clientes que tenemos y quien me recibió era la ordenanza. Y el gerente general de esa financiera es un buen amigo, y me dice, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. Y le digo, ¿crees que te diga un secreto? Y sin cobrarte, sí, asciende al señor que tienes como conserje. Es que él no es un conserje. Tú le has dado la función de conserje. Y no quiere decir que sea malo ser un conserje. Pero son etapas. Él hace con gran dedicación. El barrer, el trapear, pero lo hace con una dedicación. Y cuando me recibe a mí, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo está? Qué placer tenerle acá. Ya nos hacía falta el verle. Yo digo, ¡guau! Wow, estrategia de la palabra positiva. Permítame llevarle a ustedes las maletas. Qué bueno y qué tal. ¿Tuvo un buen viaje? Qué bueno. Le estamos esperando. Si usted me permite, le dirijo donde están todos, en este caso, la mesa directiva. Y le digo yo, esa gente hay que estimularla. Esa gente es de la de la que podemos potenciar. Esa gente ya pasó del nivel básico. Esa gente va en ascenso. Esa gente de la que realmente entendió que la estrategia de la palabra positiva. Y cuando él yo lo veo es un hombre de 65 y cinco años, pero lo veo tan enérgico. Y yo le digo, oiga, lo veo muy bien. A usted sí es que fíjese que salgo a correr en las mañanas. Ah. Mire qué bueno y, y, y eso que llevan a la mano, ¿qué es? Le digo, ah, es un pequeño libro, estoy, estoy leyendo. El hombre sabe alimentar, el hombre conoce, entiendo que ahora ya no está en ese lugar. Entiendo que lo están preparando para colocarlo en otra parte. Es que debe ser así, es que debe ser así. Lo básico me permite pasar a poder tener la normalidad. Las estrategias del manejo de emociones me deben permitir. Y el, la tercera estrategia es la estrategia de su entorno. Dígame cuál es su entorno, es decir, su círculo secundario. ¿Quiénes son sus amigos? Y le diré qué tan lejos llega. ¿Cómo? Eso no tiene nada que ver, claro que sí. Sus amigos me dicen qué tan lejos llega usted. No solo porque, no estoy hablando de dinero, estoy hablando... ¿De quién le da esperanza? ¿De quién le anima a usted? ¿Qué es lo que usted escucha? ¿De quién aprende? ¿Aprende de alguien que es inferior a usted? Disculpe ocupar la palabra inferior. Es decir, aquellos que le hacen falta pasar por lo básico. ¿Usted se siente bien porque usted ya pasó por lo básico y ahora está en una escala de oportunidad? Hay una ley que dice John Maxwell. De un líder de 360 grados, es un buen libro, se lo recomiendo. Nunca te sientes con un igual, con alguien que sea igual a usted, nunca se siente. Trate de buscar a alguien que le supere, porque de ese va a aprender. Ah, no voy a aprender de él". cómo no, pero va a aprender a un nivel estándar. A mí me gusta aprender de aquellos que conocen, que saben, que entienden. Si me permiten hablar, si me permiten escuchar, ah, yo escucho. Yo, me encanta siempre ir a ponencias y yo voy con, con mi teléfono, con mi tablet y normalmente a veces no pongo atención en el contenido, pongo atención en el vocabulario. Y empiezo a crear palabras porque quiero dosificarme. No quiero quedarme en el atraso de lo que ha quedado algunas partes. Hay un, un par de generaciones que se están quedando en el olvido. Y no estoy hablando de gente de mayores de edad, estoy hablando también de gente que está viviendo este momento. Solo hay quejas, solo hay quejas. Su entorno determina cuánto avanza. Su entorno determina cuál es el reto que usted tiene. Es que, mire, la verdad es que no necesito más. Su entorno determina. Su entorno determina, aunque usted no lo crea. Tengo acá tres posturas. En este caso, Ruggeri. Habla en este caso en el año 93 que las posturas latinoamericanas son establecidas por nuestro entorno. Sí, claro que sí. Weinberg habla, el argentino habla claramente que Sudamérica se ve dosificada por los entornos. Quien me rodea me define. No, 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 se si equivocado. Sí, la negación es el primer paso de la afirmación. ¿Cómo? La negación es el primer paso de la afirmación. Cuando niego algo es que estoy más cerca de la afirmar más cerca cuando yo observo yo no no estoy diciendo que deje su amigo yo le digo observe de quién está aprendiendo es que usted aprende no del que está lejos sino del que está a la par si solo pasa hablando con Pepito va a aprender solo de Pepito si solo pasa hablando con chepito y chepito en este caso lo único que le enseña es a criticar a ver lo negativo de la empresa chepito le lleva lo bueno lo malo lo negro lo gris eso es lo que va a aprender. Y su tiempo, en este caso, lo invierte en eso. Platón dijo, no es que tenemos poco tiempo, es que el tiempo que tenemos lo invertimos mal. Y luego lo retoman, en este caso, otros dos pensadores, y tiene razón. No es que tengamos poco tiempo, es que el tiempo que tenemos lo invertimos mal. Su entorno me dice hacia dónde está la dirección. ¿Y para qué vas a hacer eso? ¿Para qué? De 8 a 9. No puedes ocupar tu tiempo en otra cosa. No, eso es tan aburrido. Su entorno determina quién será usted. Son los niveles de influencia. John Maswell dice: el nivel de influencia, aunque usted lo quiera, en este caso, aceptar o no, son influencia. Bueno, si no, le menciono acá tres casos. Cuando usted escoge pareja, a las primeras personas que le cuenta son a sus amigos. Cuando usted tiene problemas, a los primeros que les cuenta, muchas veces es esa, esa, ese, ese entorno. Y ese entorno es el que es, le influencia a usted y a mí más de lo que se imagina. Su entorno es algo que debe trabajar como una estrategia. Ah, es que yo los... que bueno que usted los pueda influenciar, pero significa que usted debe de escalar más allá, debe de ambicionar. No creo que nadie de los que está acá... Se haya quedado en segundo grado. Pasamos al tercero porque ambicionamos más allá. Y cuando mirábamos a los de quinto grado, a los de noveno grado, decíamos: Oh, ah, estos ven esto. Sí, van más adelantados. Tenemos que buscar un entorno que nos desafíe, un entorno que nos dé esperanza, un entorno que nos haga soñar, un entorno que nos diga que sí se puede. No aquel entorno, ¿Y para qué querés? Y para qué quieres estudiar? Ay no, si así estás bien, no venite mejor. Ese es el entorno que le da la influencia, no le permite crecer, desarrollarse. Y es por eso que los entornos son las estrategias que debemos fundamentar. Los entornos son aquellos que determinan hasta dónde llegaremos. La estrategia del manejo de emociones pasa por eso. Una estrategia de entorno. ¿Qué debería ser? Eliminar a mis amigos. No. Invertir más tiempo en los entornos que a usted le favorecen. Como lo que está haciendo hoy esta noche. Dosificarse sobre aquellos elementos que son necesarios, que son vitales para que nosotros manejemos emociones. Su habilidad interpersonal no puede, en este caso, desarrollarse. Sus emociones no las puede controlar cuando su entorno, y usted habla como habla su entorno. Vea cuál es su entorno y escuche las palabras. Su vocabulario depende en un 65% de su entorno. El otro 35% depende de varias cosas. Una de ellas es, en este caso, en un porcentaje muy alto de lo que lee. Pero tengo un dato alarmante. En el año 2014 hicieron un pequeño, una pequeña investigación, una universidad de aquí del país, que entrevistó a cerca de 2.500 personas. Y detectó que de las 2.500 personas, ¿verdad? De cinco personas, oiga muy bien esto. Solo punto uno leía un capítulo de un libro cada año. Solo ese porcentaje. Nosotros ojeaban y de repente miraban. Usted dice: No, yo leo mucho más. Sí, pero ¿qué lee? El entorno determina. El entorno determina. El entorno determina. Su situación física determina. Sus palabras determinan. El manejo de las emociones que usted hace es por eso. ¿Dónde aprendió esa expresión? ¡Ey, qué pro estás! ¡Qué bonita palabra! Pero ¿a dónde le lleva? ¿Sabe lo que significa pro? ¿Sabe lo que significa eh, eh, elementos de discordancia? ¿Sabe qué es eso? Déjeme compartir las últimas dos estrategias. Y las últimas dos estrategias hablan de algo elemental que hemos perdido. La estrategia de observación. La estrategia de observación se basa sobre que perdemos la perspectiva sobre lo que está pasando. Observe las emociones de los demás y vea el espejo que tiene frente a usted. ¿Cómo? Vea el espejo que tiene frente a usted. Vea el fracaso de ese ser que está frente a usted, perdió los estribos, subió el tono de voz, se vio en este caso déspota, pudo decirle a alguien que se sentara y únicamente se expresó en una forma ordinaria, no tuvo la facilidad de poder trascender en poder dedicar un saludo. Y yo le decía a un grupo de estudiantes que están a punto de graduarse de las maestrías, el saludo no lo da la educación formal, nos lo da nuestra casa. No es en un título universitario quien le da el saludo, porque hay gente que tiene una formación académica muy alta y no saluda. Entonces la observación es una estrategia para el manejo de emociones, es la técnica de espejo. Esa es la estrategia de observación. Vea en esa persona y observe detalles, haga un checklist mental o quisiera escribirlo, ¿verdad? Que nadie se lo vea, indudablemente. Y vea lo deprimente que es las actuaciones de la gente cuando desbordan sus emociones y no tienen control sobre ellas. Qué terrible, qué difícil. Es como cuando hay un engaño. Es como cuando hay una anarquía, no hay normas, no hay leyes. Es como cuando alguien piensa que ha ganado la lotería robando. No sabe que el que se roba es él o ella. O es como aquel que presta y no paga. Y dice: Ay, qué increíble, no voy a pagar esto. No observa que quien hace una tumba internamente es él. La observación me permite a mí tener un espejo frente a mí, dosificarme de tal manera que yo pueda entender, visualizar, que yo pueda generar, no solamente en las cosas que estoy aprendiendo, sino en las que no quiero convertirme. La estrategia de la observación me permite tener un espejo y poder visualizar aquello que no es para mí. Usted no quiere ser como ese, esa persona que le alzó la voz, como esa persona que le despreció. Es por eso de que debe de ocupar una estrategia de observación, una estrategia de espejo. Ese es el espejo que tengo. No seré así. Y empiece a notar, es que actuó de esta manera y no puede ser posible. Yo no actuaré de esa forma. Indudablemente, la estrategia de la observación me permite no solo cruzar ese vínculo, no solo establecer ese preámbulo. Y al final tenemos la estrategia de lo que usted consume. ¿Qué consume? ¿Qué lee? ¿Qué, o qué ve? ¿En qué dedica el tiempo? ¿Qué es lo que hace? ¿Dormir? ¿Netflix? Sí, es que yo no estoy diciendo que está malo. Yo estoy diciendo qué es lo que usted consume. ¿Cómo se prepara para una entrevista? Usted sabe que aquellos que entrevistamos y aquellos que tenemos empresas... Lo que hacemos es escuchar y al, y al escuchar sabemos si la persona ha tenido formación, si ha leído, si entiende, si percibe, si fundamenta, si realmente tiene lo que la empresa necesita. ¿Qué consume? ¿Consume inmediatez? ¿Consume el hábito de escuchar aquello que no le ayuda? ¿Qué consume? Y eso es importante. Bueno, antes de terminar, quisiera escuchar a algunos de ustedes. No sé si hay alguna pregunta antes de poderles preguntar directamente a ustedes, ¿verdad? Valga la redundancia. ¿Alguna inquietud? Me encantaría escucharles. Yo tengo una consulta, Lee. Mándeme. Eh, Realmente usted dice que, bueno, no, no, no en sí que usted. Lo, lo que se está tratando. Realmente tenemos que rodearnos de gente que nos inspire, ¿verdad? Pero también en, en las organizaciones siempre hay una persona, siempre por más que se trate de incorporar al grupo, por más que se trate de encaminarlo, por decirlo así, siempre es una persona negativa, siempre es una persona que, que no entiende entonces hasta qué punto hay que tolerar ese tipo de personas porque también es parte de nuestro crecimiento formación de nuestro carácter entonces hasta qué punto hay que tolerarlo hay una técnica que veremos más adelante que se que se llama oídos sordos si no depende de usted tomar decisiones sobre esa persona pues hay que darle el valor que se merece a la persona si es una persona negativa no le escuche porque cuando le escuchamos se convierte realmente en una piedra angular. Y lo primero que debe hacer es, si está en usted, tomar determinaciones, pues hablar y hacer conciencia con la persona. Yo tengo en mi gente, en este caso, una persona que trascendió de eso, ser una persona negativa. Me decía, no se puede. Es que él es asiático, ¿y qué tiene que ver que sea asiático? Yo le decía, ¿qué tiene que ver? Pero es que él habla muy rápido y que tiene. Si usted habla en este caso el mismo idioma de él, si lo he contratado porque usted habla mandarín, yo no lo hablo. Entonces, siempre habrá personas que son negativas, siempre. Si está en nuestra disposición, hay que sensibilizarlo. Pero al final, si la, hay un momento que ya no, yo le dije: necesito palabras positivas suyas, necesito proactividad, que lo vamos a ver más adelante pero necesito que de repente podamos tener una precisión de lo que estamos haciendo. Si no, realmente esa persona, como lo diría en este caso Peter Senga, eh, un elemento le perturba el ambiente. Si está en nosotros, pues tomemos medidas. Hablar con él o con ella, ¿verdad? Es sencillo, hay que hablar sin dañar, ¿verdad? Necesito, por ejemplo, yo le dije a la persona, imagínense, es una licenciada en idiomas, ¿verdad? Con una maestría, trabaja para mí y le digo, necesito su mejor versión en positivo. No necesito, en este caso, lo negativo. Lo negativo lo conocemos todo, pero necesito que vea en esa persona que paga el 15% de la planilla de nuestra empresa, ¿verdad? Y eso es importante, ¿verdad? Y eso nos hace de repente tener claridad sobre lo que nosotros deberíamos hacer entonces mmm, más que mi consejo sería la toma de decisiones, si está en usted hacer sensibilización si no está en usted hay una técnica que más adelante veremos que son oídos sordos dele el peso a las palabras de esa persona sobre la valoración que tiene esa persona a mí no me interesa mucho lo que una persona pueda decir de mí sino no ¿Qué peso tiene esa persona para mí? Si esa persona no tiene un peso fundamental, pues escucho quizás como un reflejo, como les decía yo aquel día. Veo si es verdad la crítica. Pero si es un, un ser que está negativamente, está negativamente, está negativamente, siempre bordeando, en este caso no tiene, en este caso, posición, sino que debemos, si no está en nuestras manos cambiarlo, oídos sordos, ¿verdad? Directamente. Eh, le voy a dar, a, luego de... Eh, a Luis, pero vi que Jennifer Soto había levantado su mano. Hola, sí, buenas noches, pero prácticamente creo que ya le dio como respuesta a lo que yo le iba a preguntar, porque era justamente como un ejemplo parecido al que usted estaba poniendo, y pero igual, se lo voy a dar como, no sé, corríjame si estoy mal también. No, no, por favor. Eh, yo estoy a cargo de un grupo como de 20 personas, y dentro de esas 20 personas... Tengo una persona que es como la mejor del grupo. Siempre ella saca los mejores números. Ella es como la que saca eh, la frente por el equipo. Pero esta misma persona es la que me está trayendo abajo todo el equipo en cuanto a actitud, porque es como esa persona súper negativa que a veces es como: miren, vamos a tener reunión. Entonces me predispone a todo el equipo de qué pasó y por qué, qué hicimos, que no sé qué. Entonces. Pues justamente eso que yo hice, de decir lo que va, okay, mire, voy a necesitar hablar con usted aparte. Y cuando le dije eso, o sea, se asustó y fue como usted me va a despedir, ¿por qué me va a despedir? Y yo no, tranquila, o sea, y fue que le comenté eso, ¿verdad? Que, o sea, todas esas vibras que ella está teniendo, por así llamarlo, me lo está pasando al equipo uh -huh. eh, entero, o sea, por una persona, como nosotros llamamos, se escucha feo, pero es como esa manzanita podrida que me está... Infectando a los demás del equipo, porque tengo personas que están como súper motivadas, pero ella era la que me los traía abajo. Entonces, así hablé con ella y fue como: Mire, necesito que mejoremos esto. Eh, si usted necesita algo, dígame, cosas así, ¿verdad? Pero, pero, ajá, ese era como el ejemplo que yo le quería poner, que prácticamente usted lo puso con otra persona. Pero, Jenny, en este caso, probablemente esa persona es un liderazgo de repente fallido. Cuando se trata de esforzar al máximo, quiere llegar a niveles y poder en este caso eh, competir quizás con, con su persona con alguien verdad probablemente son hay que observar la trascendencia de esta persona eh, sobre sus relaciones interpersonales si sí. son desmejorables verdad eso es parte de entonces esas personas sí. se pueden hacer aliados pero es un proceso primero hay que sensibilizar verdad y lo que usted sí, sí. hizo es excelente eso es lo que hay que hacer hay que sentarle aparte y decirle, dictarle, en este caso, hay gente que necesita que usted le dicte la cartilla, sí, que usted le dicte, bien. ¿verdad? Que mire, no necesito que usted me diga lo negativo, porque en este uh -huh. caso, ¿verdad? Expone, no diga que expone a Jennifer Soto, expone uh -huh. a la empresa. Sí, y creo que ese día que yo tuve la reunión con esta persona, saqué como también a relucir esos aspectos positivos que ella tiene, porque yo no sé si, si es como cuestión de ella que no reconoce porque tiene muchísimas fortalezas y yo se lo dije como, mire, o sea, usted lleva buenos números, usted hace bien su trabajo, pero no entiendo el porqué de su actitud y me dice ella como, no, es que a mí siempre me gusta hacer lo mejor en mi trabajo. Y yo sí, pero lo está haciendo bien, no se ponga negativa y le repetí, o sea, de buena manera, no decirle, mire, usted es la manzana podrida, ¿verdad? Pero le dije como, tratemos de, de, de que el equipo la vea a usted como ejemplo de lo que usted está haciendo, que lo está haciendo bien, pero de manera positiva, tal cual. Jenny ahí tiene una persona, aunque no la conozco, pero la norma diría que tiene una persona con mucho dolor. Ese tipo de gente ha pasado mm. una niñez quizás difícil o ha pasado sí, un, un, en un, 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 entonces Entonces, eso de repente se da a, a conocer y de repente es únicamente una trascendencia de ellos en sus comportamientos, ¿verdad? Entonces, es clave lo que usted está haciendo, Jenny, que en este caso. Sí. Eh, se felicita en público, pero se llama la atención en privado. Sí, y se ponen los límites, hay que colocar límites, Jenny. ¿verdad? Yo sí. a, la, a la persona que está conmigo le dije, nunca más en del personal, mmm, en este caso, hable negativo del cliente. Porque lo que hacen los demás, ah, es cierto. Ah, sí, sí, mire, es, es que es cierto, que es, es cierto. Más ¿verdad? Más. Sí, sí. Jenny, muchas gracias. Eh, veo por ahí oh, manos oh, levantadas. Oh, 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 oh. Muy amable, Jenny. Luis Ramos veo su mano levantada. Vi por ahí también a otra colega que estaba por ahí. Luis, ¿lo tenemos todavía? Tenemos un par de minutitos. Hola, hola, licenciado. Sí, disculpe, lo que pasa es que venía manejando. No se preocupe, eh, es un placer escucharle. Bueno, pues yo pienso que, como decíamos ayer, ¿verdad? Como usted dijo, que. Eh, hay que ponerse en el lugar de, de la persona en indagarle por qué está teniendo ese comportamiento. Mm. Tener empatía. Ya si podemos ayudar, pues eh, tratar los dos, porque el líder tiene que motivar a su equipo. Y si ella dice que, que esa compañera es, es bien proactiva en todo, entonces eh, que la vean a ella también como, como una líder. Mm. Eso no sé, pienso yo que se puede hacer también. Claro, hay que preparar, el liderazgo se prepara. ¿verdad? El liderazgo hay que prepararlo, tiene razón usted. Esa persona podría convertirse, eh, pero Jenny tendrá que trabajar con ella muy arduamente, ¿verdad? No podemos convertirla en este momento, hay que llevar un proceso de preparación, y tiene razón, en este caso, eh, eh, mi estimado, tiene razón porque cuando de repente eh, tenemos una persona así, podría funcionar como líder, pero hay que prepararlo. Tiene que superar esa etapa de ne negatividad, si no, no bota completamente todo el proceso. Y nosotros estamos para sumar y no para restar. Y eso es importante. Carla Morales, vi que había levantado por ahí la mano. Sí, licenciado, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Bien. Vaya, bueno, ahora con, con la cuestión de aquella persona que probablemente no es que sea una mala influencia con sus palabras, pero sí con sus actitudes. O sea, tal vez no dice nada pero sus actitudes eh, eh, influyen a los demás. ¿Qué Eso. pasa con este tipo de personas? Porque tal vez no dice nada, tal vez hay lo mucho es que por cada cosita que se le dice, por cada cosita Empieza que se le pide, reniega, reniega y uh -huh. dice no, no se puede, que yo no sé para qué lo piden, es que yo no sé para qué lo necesitan y así, no sé si me explico. Sí, sí, sí y completamente. Yo tenía hace bueno la sugerente que teníamos nosotros en nuestra empresa realmente ella se fue por eso, porque cada vez que yo hablaba sobre algo, ella decía, y supuestamente era la que estaba, yo soy el director, verdad, de la empresa, y, y ella siempre hacía gestos, o de repente, ay, ya me va a tocar a mí, y yo escuchaba, y estaba enfrente, imagínense, entonces yo tuve que llamarle, le dije, pasa algo, ¿Verdad? hay que hablar con las personas, si está en nuestra, si está en nuestra mano, hay que hablar, hay que preguntarle, que, qué pasa, lo que, lo que a ella le pasaba, era sencillo, ella quería en este caso ser el gerente general, pero para ser gerente general usted tiene que constituir su, su empresa. Entonces eh, yo hablé con ella que no se podría hacer y ella me dijo que ya no estaba dispuesta a estar en empresa. Entonces yo le enseñé por dónde estaba la puerta, ¿verdad? No hay otra forma a veces. Entonces suena muy duro, pero a veces no tiene que llegar a esos casos, sino que hay que platicar con la persona, hay que dialogar con la persona. Se agotan las instancias. El diálogo es el primero, indudablemente. Hay que mostrarle que eso está dañando la imagen. Yo le dije, dañar la imagen completamente. Yo la había contratado. Y estás ganando más allá de lo que deberías de estar ganando y tienes una carrera increíble y acá eh, trabajas de lunes a jueves con un horario muy flexible de 9 a 3 y, y tienes muchas ventajas y, y te necesito que estés apoyando la gestión. Y era algo, algo tan sencillo, pero lo que pasa es que ella se quería ir. Se quería ir, ¿verdad? Entonces quiere, quiso poner una empresa, no lo logró. Entonces, lo primero hay que hay que dialogar con la gente, hay que crearle la sensibilización. Que si la empresa está mal, todos estamos mal. Es que si nos va mal a, a la sección nuestra, nos va a ir completamente mal. Y acabamos de estar con una empresa. Y le acabo de decir al gerente, al gerente de ventas, si tú no logras las ventas, el primero que se va a ir eres tú. Tú debes, en este caso, de infundir aliento a tu gente. Si no, no vas a poderlo hacer. Y estaba el de marketing. Tú tienes que tener comunicación, pero no se hablaban. Entonces, tienen que entender ellos que realmente de la actitud, de nuestras convicciones, de nuestra conducta, de todo aquello que sale de nosotros, es que realmente la empresa va a sostenerse. Si nosotros no hacemos conciencia, tenemos que hacerle conciencia. Que si va mal lo que hace una empresa es recortar eso es lo que hace una empresa verdad en tiempo de pandemia yo estaba con mi empresa y estuve a punto verdad y las empresas se mantuvieron pero hay que ser conciencia hay que dialogar hay que decirles no hay que mentirles verdad mira esto es lo que estás fallando en, en, no, en, no en no en público sino en privado y hay que ser honesto hay que ser honesto un principio que en este caso Carter dice y yo lo creo claramente con ANEP y con todas aquellas organizaciones donde su servidor tiene contacto establecemos claramente que la honestidad de decirle el daño que está haciendo es parte de la carta de navegación que debemos darles a ellos, porque lo contrario siempre van a seguir haciendo eso, es como cuando alguien le está haciendo daño a usted tiene que decirle, hey, me estás haciendo daño con lo que dices con lo que haces y, y estás dañando algo que puede ser irreparable, porque hay algunas cosas que se pueden reparar, pero hay un, un momento que no se pueden reparar algunas cosas, ¿verdad? Como la confianza. Hay, hay momentos que no se puede, en este caso, reparar la confianza, por mucho que le diga a un, un empleado a uno, mira, ya no lo voy a hacer, ya no lo voy a hacer, ya no lo voy a hacer. Es como cuando a alguien le falla a usted. Se rompe la confianza y es difícil. La confianza solo se da por dos cosas, ¿verdad? uno por un proceso y la otra se otorga o sea, eso todo, todo pero si al momento de otorgar esa confianza no es retribuida entonces sí tiene un problema y en eso eh, eh, Carlita tiene usted que visualizar que la persona debe de conocer la incidencia que en determinado momento está haciendo sobre su actuar y aún cuando reclama no y a mí solo por qué me manda a mí y entonces y yo le decía a la gente, pero aquí quién más voy a poner? Si tú eres la que está después de yo, o sea, quién, ¿quién más te voy a colocar? Entonces, y, y eso hay que hacerles ver, porque muchas veces eh, nuestro cuello estará realmente a flor de piel por esas personas, por esas personas. A veces hay gente que ya no quiere trabajar, o a veces hay gente que no ha visto que su actitud puede ser sumamente dañina, ¿verdad? Y, y eso es determinante. Espero haber podido contestar en este caso, eh, eh, Carlita. Gracias, licenciada. Como no. De, me dejan en este caso solo pasar la asistencia porque no me van a regañar. Eh, Cáceres Mendoza, ¿está por acá? Sí, licenciado, buenas noches. Por acá buenas estamos. noches. Qué bueno. Jiménez Montoya. Eh, Marroquín Escobar. Presidente, aquí estoy. Gracias. Jiménez eh, Montoya, acá estoy, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Hernández Aquino, ya la anoté por acá. Hernández Aquino. No está. Bueno. Eh, Carmen Elena. Presente. Eso. Gracias, Cama Elena. César Alexander. Presente. Gracias, César. Edwin Alexander. Presente, licenciado. Gracias, Edwin. Elmer Osvaldo. ¿No tenemos a Elmer? Ok. Muy bien, Ernesto Alexander. Ernesto. No está, Ernesto, ok. Eh, López Ramos. No está. Eh, Flores de Canjura. Presente. Gracias. López Candelario. López Candelario. No está. Ok. Eh, Cañas Ventura. Presente. Gracias. Eh, Soto Mejía. Jenny. Está ahí, ¿verdad? Aquí estoy, sí. sí presente. Estrada Mengíbar. Presente. Buenas noches. Buenas noches. Eh, Ramos Chávez, por ahí estaba, ¿verdad? José Luis. Muñoz Coreas. Sí, presente, aquí fue, Luis Ramos. Eso. Muñoz Coreas, ¿no está Julio? Presente. Muñoz Coreas, Julio Alfonso. Muñoz Crespín, Yulisa. Presente. Gracias, Yulisa. Carla Lisset Morales, aquí está Carlita también. Barahona Contreras. Aquí, presente. Gracias. Ramos de García. Presente, buenas noches, licenciado. Buenas noches. Acevedo Monterrosa Acevedo Monterrosa Marta Edith eh, se, tuvo, se tuvo que desconectar ella, pero sí ella estuvo en la jornada. Perfecto, gracias. Barahona Torres presente. Gracias. Eh, Ortega Argueta. Presente. Gracias. Nelson Adonay. Maradiaga Hernández. Presente, licenciado. Un gusto. Avendaño Villalta, Pablo. Presente. Buenas noches. Buenas noches, Pablo. Un placer. López Sánchez. López Sánchez. Ok. Hernández Cartagena. Presente, buenas noches. Buenas noches, Silvia. Un placer. Ok, gracias. Uciel Torres. Uciel Torres. Presente, presente. Eso, Uciel. Excelente. Y tenemos Lesbia Jacqueline. No está, ¿verdad? Josefina del Carmen. Muy bien. Edwin Alexander Serrano. No está. Alguien que se Presidente, me haya Edwin, ¿verdad? Sí, sí, buenas noches, gracias. Bu buenas noches, gracias. Alguien que no haya mencionado y, y se encuentra, por favor, para anotarlo acá. todos están, ¿verdad? Perfecto. Sí, yo, Irving Cortés. Irving, no, no nos apareció y también ayer, ¿verdad, Irving? Ah, correcto. Irving Cortés. Perfecto, yo lo estoy anotando acá, Irving. Gracias. Yo creo que me voy a retirar, dije. tengo otra. Tengo no, otra no tenga compromiso. pena, pero ya, ya, ya lo anoté su, su nombre, ¿verdad? Sí, sí, sí soy Jenny, sí, sí. Ok, no se preocupen, ahorita estamos ya terminando. Gracias, oye, muy amable. Y, y no sé si hay alguien más que no haya notado y con eso cerramos ya. Bueno, es un honor y un placer. Gracias por siempre tener la gentileza. El día de mañana estaremos con una tónica eh, totalmente diferente. Estaremos viendo algunas... Eh, eh, elementos que nos van a potenciar lo que hemos visto. Así que les invito, no se pierdan el día de mañana una de las figuras más claras de las habilidades interpersonales, ¿verdad? Así que feliz noche, ¿verdad? Deseo que la pasen muy bien y que puedan descansar y que, que podamos en este caso estar listos el día de mañana. Feliz noche, mis queridos colegas. Buenas, noches. Buenas, Buenas noches. noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.